Fico Gutiérrez destapa otra perla en la alcaldía de Medellín. Eso es una indelicadeza. El alcalde electo de la ciudad presentó otra queja por los manejos en el distrito. El alcalde electo de la capital de Antioquia, Federico Gutiérrez, sigue encendiendo las alarmas por la actuación de la administración saliente. En un nuevo episodio advirtió que le quieren dejar a personas atornilladas a los cargos. El supuesto hallazgo se dio en la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana, cuyo propósito es promover la inversión extranjera directa y la cooperación internacional para la subregión. Al parecer, la entidad tomó la decisión de contratar a 33 personas hasta 2024, pese a la solicitud del equipo de Empalme Gutiérrez de frenar la asignación de esos puestos de trabajo hasta nueva orden. De estos ciudadanos, 5 están en el nivel directivo y prestarán los servicios por los próximos 6 meses. Eso es una indelicadeza, no puedo llamarlo de otra forma. Lo mismo está pasando en otras entidades. Nos dejaron a mucha gente atornillada, dijo Fico. Él sugirió que los hombres y mujeres a los que les ampliaron el contrato deberían presentar la carta de renuncia por respeto a la ciudadanía, quien lo eligió el pasado 29 de octubre. Mientras que el concejal más votado de Medellín, Andrés Tobón, indicó que harán público los nombres de las personas que se beneficiaron con la medida en la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana. Gutiérrez tomará posesión como alcalde del distrito el próximo 1 de enero en la Plaza Botero y revelará más detalles de la auditoría forense que le viene practicando a diferentes entidades del conglomerado público. Aunque divulgará las conclusiones en los medios de comunicación, anticipó que el contenido será trasladado a los órganos de control para que avancen en las investigaciones por presunta corrupción. La lupa está puesta sobre el canal local Telemedellín, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Empresa de Desarrollo Urbano, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo y el Hospital General, entre otras dependencias. Y es que Gutiérrez informó que las finanzas del distrito pasan por un mal momento por cuenta de los presuntos hechos de corrupción que rodean la gestión de los últimos 4 años. Según los informes de su equipo de Empalme, se habría identificado una desfinanciación de 2,86 billones en proyectos y un déficit cercano a los 412 mil millones de pesos en las entidades del conglomerado público. Faltaría dinero para operar con normalidad en 2024 la Secretaría de Educación, Secretaría de Mujeres, Secretaría de Salud, Secretaría de Movilidad, Sapiencia, Programa de Alimentación Escolar, INDER y Metro del 80. Los saldos negativos también se tienen en 6 organizaciones que estarían en riesgo de liquidación: Telemedellín, Hospital General de Medellín, Metro Salud, Empresa de Desarrollo Urbano, Instituto Social de Vivienda y Hospital Infantil Consejo de Medellín. Gutiérrez anticipó que las muestras de las supuestas irregularidades serán trasladadas a la Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación para que adelanten las respectivas investigaciones y establezcan los posibles responsables. Aunque varios de los procesos que están bajo su lupa ya están en el radar de los entes de control, varios exfuncionarios ya están imputados por la presunta comisión de delitos diversos. El mandatario electo también reveló que el proceso de Empalme no se ha desarrollado con normalidad porque habría trabas para acceder a la información de las entidades públicas de la ciudad.